antes que las chicas tomen la palabra, quiero contarles que fuimos invitadas por la Iglesia Hay Vida en Jesús para participar de esta jornada, y quiero expresarles que nos ha dado mucho gusto, porque con esta institución formamos parte de la red de instituciones sancarlinas que tenemos en nuestra ciudad, y compartimos objetivos comunes que son solidaridad, apoyo, compromiso, voluntariado. Nos da mucho placer el responder de esta forma a esta valiosa invitación. Entonces, aprovechamos la oportunidad, dado que coincide el temario con lo que Elizabeth nos va a adelantar luego, narrar brevemente qué es lo que estamos haciendo, por si hay alguien que aún en los 25 años no nos conoce. Gracias por estar. En primer lugar, y en nombre de la Fundación Santa Efecina Virgen de Luján, queremos agradecer la invitación de la Iglesia Hay Vida en Jesús y darle la bienvenida a la señora Elizabeth del Rey. Muy brevemente le queremos contar qué hacemos nosotros, o qué es la Fundación Santa Efecina Virgen de Luján. Este año, esta institución cumple sus 25 años de misión. Son muchos años. Y está formada por un grupo, un voluntariado de mujeres que día a día, de lunes a viernes y los 365 días del año, a veces y en cuarentena últimamente, trabajan incansablemente. Somos varias. El objetivo de la Fundación Santa Teresina Virgen de Luján es ayudar gratuitamente a la persona que no posee ninguna obra social ni que tenga prepaga. A ellos los ayudamos gratuitamente. Pero también nosotros colaboramos prestando medicamentos a personas que sí están enfermos oncológicamente, por supuesto, y que necesitan de medicación. A veces la angustia o la ansiedad nuestra cuando nos dan el diagnóstico es empezar ya mañana con el tratamiento. Y a veces las obras sociales, la burocracia de las obras sociales tardan un poquito. Para ese caso, la Fundación presta medicamentos que el paciente o el familiar que viene a retirarlo lo debe hacer siempre con la constancia o la autorización del médico auditor de la obra social, y comprometerse a después, cuando reciba su obra, su medicamento, a devolverlo a la Fundación Santa Efecina Virgen de Luján. Esos son dos objetivos muy importantes. Pero también recibimos medicamentos que no son oncológicos a veces. Hay pacientes que por esas cosas de la vida o dejan de tomar medicamentos o por otro motivo, entonces traen. Si son enfermos oncológicos y los medicamentos son oncológicos, nosotros los colocamos en nuestro banco de la Fundación para luego después prestarlos o ayudar al que lo necesite. Y si son medicamentos que no corresponde, que no son oncológicos, que su posología es otra, para otro tipo de enfermedad, nosotros los clasificamos y los enviamos a Santa Fe, a un lugar que se llama ACUPA, que es una asociación de cuidados paliativos. Esta asociación funciona en el viejo hospital Currasque. Allí atienden a gente indigente, enferma, del centro y del norte de Santa Fe. Funciona, siempre decimos, en una casita, porque es un lugar muy chiquito, pero con gente con un corazón muy grande. Ellos atienden a esos pacientes y reciben la medicación no oncológica, porque eso lo guardamos nosotros en nuestro banco, aunque sí prestamos muchas veces, o damos
necesitan. Y sí o sí, todo el medicamento que nosotros nos sirve, pero que no es oncológico, son enviados a Santa Fe casi todos los meses en mucha cantidad.